Tenga acá un ser muy buen día, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar tres procedimientos para agregar hipervínculos en Excel 2016. Vamos de lleno con el trabajo. Muy bien, vamos a hacer el llamado a Excel. Quiero comentarles que hace 2 años tuve el honor de crear un video sobre cómo crear hipervínculos aplicándolos, ya sea a texto, a imagen, y también forma y WordArt. Entonces eso fue en la versión 2013, ¿sí? Es aplicable también lo que vamos a trabajar en esta oportunidad, pero lo que vamos a ver son tres procedimientos para acceder prácticamente y agregar esos hipervínculos, ya saben, desde menú, desde mouse y desde el teclado. Entonces voy a agregar acá texto. Lo vamos a hacer siempre de esta forma y lo he puesto 3 veces. Entonces vamos a comenzar con la primera, desde el menú. Para ello nos dirigimos, primero seleccionamos el área que vamos a agregar el hipervínculo, nos dirigimos a insertar y del grupo vínculos aparece el comando vínculo. Ya acá entonces solo vamos a escribir la dirección de la página y listo. Ya con eso he creado el hipervínculo. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo desde el procedimiento número 2, desde el mouse. Para el mouse, entonces solo me posiciono encima, clic derecho y me dirijo a vínculo. Si no estoy mal, en el Office 2013 se llamaba hipervínculo, pero en este caso se llama vínculo. Misma ventana, mismo procedimiento, ya solo agrego la dirección. Muy bien, ese sería el segundo procedimiento. Tercer procedimiento. En este caso sería a través del teclado. Con el teclado vamos a utilizar una combinación de teclas, valga la redundancia. En este caso sería las teclas Control, Alt y la letra K. Con eso ya me aparece automáticamente la ventana y ya solo lo añado. Listo. Bueno, eso sería en este momento, ¿verdad? También puede ser aplicado en formas, imágenes o como ustedes gusten. La verdad es de que la idea de este video solo es cómo trabajar estos medios, ya sea con el clic derecho, ya sea a través del menú o también por el método abreviado Control Alt K, siempre seleccionándolo. Entonces vamos a revisar el funcionamiento. Si se dan cuenta, ya aparece listo para activarse. Al darle clic encima, automáticamente nos estará enviando a la respectiva página. Y bueno, ya estamos listos, está cargando y listo. Si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos, porque esto me motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fina y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.